Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Genes al Fútbol, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, aquí estamos en viernes, nuevo equipo tenemos hoy. A ver con qué nos sorprende Electronic Bad Arch. No esperamos mucho, pero bueno, espero que estéis todos bien, gracias por estar ahí un día más. Así que bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver cómo digo, a ver lo que nos traen hoy, ¿no? Vamos a ver si hay buenas cartitas, a ver si hay algún SBC que esté bien. Y no sé si pudiera haber algún tipo de mejora o a lo mejor alguna evolución nueva, ¿no? A lo mejor evolución sí podría haber algo, así que nada, lo veremos aquí todo, por supuesto. Tenemos también aquí preparados unos sobrecitos. Y por supuesto tendremos hoy, como pone en el título, un duelo mortal, ¿eh? Duelo con Draco. Duelo con Draco, a ver quién gana hoy, ¿no? Bueno, vamos a mandar aquí rápidamente unos saludos, ¿vale? Mira, un saludo por ahí para David Merino, Michael Bravo, Jordi G, abrazo para Biotza Ramos, Esilo, Germán Parentela, José Manrique, Dani Casanova, abrazo para Chach Sailar, Tim Macfer, Lorenzo FR, un abrazo para Matías Corsetti, Oli 16, vine solo por Draco. Hombre, es que Draco, cuidado, ¿eh? Draco, cuidado, que la semana pasada ganó Draco, ¿no? No me acuerdo muy bien, creo que ganó Draco, ¿no? Pues bueno, ganó por la mínima. Además yo creo que no lo hicimos bien ni uno ni otro. Fue una tanda de penaltis lamentable. Pero bueno, abrazo por ahí para eso, para Tere Pardo, para Juanmi Berenguer también, Lenin Acosta, un abrazo por aquí para Foster Tag, Franiol, abrazo para Javi Rubio, un abrazo por ahí también para Iván René, ¿qué más tenemos por ahí? Abrazo por ahí para Alex Edits. Un abrazo para Pedro Conil. Gracias, Pedro. Bienvenido, tío. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, tío. Un abrazo también por ahí para Maxi Valenzuela. Otro para Camilo Navarro. Viéndote mientras almuerzo. Claro, una pregunta. Porque los que estáis desde... Los que estáis desde diferentes países de Sudamérica, Centroamérica... Claro, ahí es... Que es mediodía por ahí, ¿no? Hace unos años estuve en Dotragao. Saliste vivo de Portugal. Claro, ¿no? O sea, esto allí será como la... Bueno, dependerá del país, ¿no? Pero me imagino que será como la 1, las 2, algo así, ¿no? En Chile son las 14:42. En México será más temprano. Dice por ahí Héctor Manuel, en México desayunando. En México será más temprano, ¿no? ¿Viste lo de Yaya Touré? Bueno, si os referís a... Si esto no lo hemos comentado por aquí. Esto no lo hemos comentado por aquí. Si os referís a... Sí, ya sé a lo que os referís. Vamos a comentarlo. Sí, ha habido un problema con... ¿Cuál era la otra carta? Yaya Touré, ¿quién era el otro? Me parece que era Wesley Sneijder. Si no me equivoco, creo que era Wesley Sneijder, ¿no? Bueno, ¿dónde está esto? Aniversario Ultimate. Héroes del aniversario hay que buscar, ¿no? Evo del aniversario. O sea, no, perdón. Es que aniversario no. Fantasy, joder, claro. Héroe Fantasy, ¿verdad que sí? Héroe Fantasy. No, espérate. Conceptuales. Aquí, claro. ¿Qué ha pasado? Que originalmente había cartas que tenían la bandera mal, ¿no? Este tenía la bandera mal, ¿no? Porque este Sneijder, ¿qué va a ser? Eredivisie, me parece. Sneijder, sí. Este tenía la bandera mal, no, me refiero a la liga mal. Lo que tenía mal era la liga. Eso es, sí, estoy diciendo la bandera, sí, la bandera evidentemente no, es holandés, claro. Y el Yayo Touré es de Costa de Marfil. Sí, la liga estaba mal. Entonces, claro, esto aquí se supone que lo que van a hacer es... Se supone que lo que van a hacer es compensar a la gente que ha comprado las cartas. Entonces, teóricamente, quien haya comprado las cartas tendrá una compensación por el valor de la carta, supongo que sí, ¿no? Claro, como dice Eduardo Muñoz, dice, la gente se puso a comprarlos a saco porque iban a devolver las monedas, claro. Y dice Valquice por ahí que ya han anunciado que lo harán. Han anunciado ya lo que harán. Tenía la liga mal, eso es. Bueno, una liga más. Solo han sido estos dos, ¿no? Yaya Touré y Wesley Sneijder. Creo que han sido los únicos dos que han tenido este problema, así que... En fin.
Vamos a leer por aquí también algún comentario. Un abrazo por ahí para Geray, Ángel Omar. Un abrazo por ahí para. ¿Cómo va la búsqueda del traje? Sí. No sé si está por ahí Tuji. Un abrazo para Tuji. Para Tuji Man, eso es. Sí, Tuji Man estuvo investigando y se ve que pudo contactar con personal de Loporto. Y lo que nos han dicho desde Loporto es que el traje, lo que es el traje de Draco, es exclusivo del club. O sea, eso no se vende. Eso no está a la venta. Entonces, hay una alternativa que sería fabricar un traje con costurera o algo, pero eso me parece muy cutre comparado con los materiales y la calidad. Es que la cabeza de Draco va a ser irreproducible. Es imposible, o sea, necesitaríamos el muñeco oficial del Porto. Así que de momento queda en pausa, ¿vale? De momento queda en pausa el tema, por tanto. Pero sí, es algo que no está a la venta. No, no se vende, Draco no se vende. Un abrazo por ahí para Manny Wild. ¿En quién gastarías la Evo? ¿A Kanji o Bastoni? Hombre, yo creo que depende sobre todo, Manny, de la liga principal tuya. O de. Pero sí, de las cartas que tengas en el equipo. Si me preguntas a nivel puro y duro, que te da igual la liga, o sea, que tienes un equipo con 10 iconos y te entra igual cualquiera de los dos, yo la gastaría en Akanji. Me parece que Akanji va a ser un central más dominante durante más tiempo. O sea, Bastoni es muy bueno, ¿eh? No, no quiero decir. O sea, me parecen dos centrales absolutamente top con la Evo. Pero yo la gastaría en Akanji. Si te da exactamente igual, tema links, de liga. La verdad que la bandera de Akanji es un mierdón porque es suiza. Pero. Yo la gastaría en Akanji. Está esperando el vídeo de por la tarde, genio. ¿Qué vídeo, Jonathan? Es que los viernes normalmente no hacemos. A como tenemos directo. Un abrazo por ahí para Gustavo. Quiero hacerte una pregunta. Pregunta, pregunta, Gustavo. Me salió Karim. Bueno, ¿qué más tenemos por insólito para Pablo Barona? Juan. ¿Quién más tenemos? Entrenador Jair desde Colombia. ¿Qué más tenemos por aquí? Santino. Un abrazo para Tup. Yo tengo la duda entre Joao. Ah, bueno, ya. Hombre. Ya. Hombre, lo que pasa. Creo que Joao Félix, al haber subido más dos. Ahí sí que yo lo que pasa es que no me hice a Joao Félix. Pero yo creo que la gente que se ha hecho a Joao Félix sí que tendríais que gastar la evolución en Joao Félix. Porque eso sí me parece una carta final de juego prácticamente. ¿Sabéis? La duda está entre Bastoni y Akanji porque, bueno, son dos centrales de un buen rendimiento, porque solamente han subido más uno. Pero yo creo que el tema es distinto para quien se haya hecho a Joao Félix. O sea, yo sí, aparte también porque el valor que tenía el SBC, que eran 800, como 800.000 monedas, creo que quien haya gastado 800.000 monedas de recursos, te interesa maximizar todo lo que puedas esa carta. Entonces yo sí gastaría en el caso de Joao Félix, ahí para mí no habría debate. Yo creo que ahí sí que hay que hacer a Joao Félix. ¿Vale la pena Makelele para usarlo de MCD puro? Ya. Lo dices por la evolución de más 2 de defensa, tú. Ya. Pero yo aprovecharía todo lo que pudiera. Ya. Yo maxearía una carta que te ha costado muchísimos recursos, ¿vale? Si me estás preguntando por Makelele. A ver, bueno, Makelele es una muy buena opción para quien busque un MCD puro. Lo tenemos por aquí. Ahí está Makelele. Esta carta que no sé si la hemos visto por aquí. Creo que igual no la hemos llegado a comentar. Es un especialista en defensa. O sea, tiene prácticamente todos los playstyles defensivos. Con Leñero Plus, además, se pone en 99 de fuerza. Entonces, bueno, es una carta que no tiene ninguna discusión, ¿no? Me parece que es un especialista absoluto. Yo, de momento, no sé si lo haré. Queda mucho. Evidentemente, esta carta, bueno, son casi 2 meses lo que hay para hacer. No sé si en algún punto nos cuadrará completarlo y tal, pero nosotros, por ejemplo, más prioritario algo en como Roberto Carlos y todo esto, ¿no? ¿Te ha tocado algún icono de esta promo? Esta promo no. En sobres no. ¿Qué te han parecido los objetivos de San Patricio? Bien, bien. Ojalá sacaran todas las semanas cartas de este estilo. Porque hay que decir que ahora ya no sacan cartas de. Ya no están sacando cartas de estas de hitos, ¿eh?
Aquí que antes en Hitos te metían cartas de ligas y tal, de estas de color verde, llevan cuánto, 3 meses sin meter cartas de esas, entonces. Y los Hitos estos de San Patricio, pues están bien, la verdad que son buenas opciones. Dice por ahí Don Carlos que nos esperemos, supongo que dice la evolución, ¿no? Mira, el problema es que la evolución, yo ya la tengo reclamada en Akanji, es que me parece que dura pocos días, o sea, no te vas a poder esperar, no te puedes guardar la evolución un mes, ¿ves? Expira en 8 días. Y creo que hay que reclamarla en los próximos 3 o 4. No estoy muy seguro. Pero no hay mucho tiempo para reclamarla ya. Entonces a lo que quiero llegar es a que si no hubiera sido por esto también es verdad. Imagínate que hubiera durado un mes. Te podrías haber guardado la evolución por si sale luego un showdown más adelante. Pero es que no hay margen de tiempo. Si lo decíais por esto. ¿Qué pasa si sale Peleo Cruz Food Verde? Bueno, Pelé he visto que está. Ah, esperar por Makelele. Ah, perdona, Carlos, perdona, joder. Sí, por eso digo, yo voy a esperar. Yo voy a esperar porque son 2 meses y en 2 meses, joder, ya te metes en periodo tots y nunca sabes lo que te puede salir. Sí, con ese veces que duran 2 meses en general, yo creo que hay que esperar un poquito. Bueno, un saludo por ahí para Jordi Vidal. ¿Qué más tenemos? Luis Maggi. Me tocó a mí la chica esta Foot Fantasy delantera 93. 93. ¿Quién es esta? Foot Fantasy delantera 93. Morgan. Bueno, yo tengo a Morgan. Luego está también por ahí la Bell. No sé a quién te refieres, americana. Luego se refiere a Alex Morgan, ¿no? Pero es que, como ha dicho Fantasy, se referirá a Foot Verde, supongo, ¿no? Es que estaba pensando en Fantasy qué chicas había habido en la promo. Supongo que se refiere a Morgan de 93 de. Claro. Foot Verde, Foot Verde. Bueno, un saludo por ahí también para Joel Martínez. Un abrazo por ahí también para Yoyo Sentinel. Dice por ahí. Bueno, un saludo por ahí para Ezequiel Cicirillo también. Alejandro Garrido. ¿Quién más tenemos por aquí? Un abrazo para Valenzuela. ¿Te gusta Alex Morgan? La pregunta tiene trampa, Gustavo. Pregunto a Gustavo. ¿La pregunta tiene trampa? ¿Qué significa esa pregunta? O sea, creo que es evidente que Alex Morgan es una carta que nos encanta porque la hemos utilizado mucho, ¿no? Entonces, por eso pregunto, ¿tendrá trampa la pregunta de Gustavo? ¿Te gusta Alex? Me ha preguntado, ¿te gusta Alex Morgan? Así, a secas. ¿Creéis que hay trampa en la pregunta de Gustavo? No sé cuántos partidos tenemos en Alex Morgan, pero te lo voy a mirar ahora mismo. Hombre, es una carta que claro que me gusta, la hemos utilizado un montón. 160 partidos. Yo creo que si es referente a la carta, creo que no hay duda, ¿no? La voz no va con la imagen. Tiene que ir, ¿eh? Esto es seguramente el mismo problema de la semana pasada del reproductor. A ver, pregunto al chat. A ver, déjame comprobar aquí los delays, pero está todo igual que siempre. ¿Cómo va la voz? ¿Va sincronizada? Sí, esto es el reproductor de YouTube, ¿eh? A los que os falle en algún momento, yo lo que haría, si tenéis opción, utilizad Google Chrome, que es el reproductor, es donde va mejor el reproductor en Google Chrome. Y la otra opción es que bajéis la calidad, que bajéis de 1080, que bajéis a 720 o algo así. Eso es por. Ese es el reproductor, ¿eh? Vuelvo a preguntarlo porque no sé si os referís a esto. Os referís a que la imagen y la voz no va al mismo tiempo. No tiene nada que ver con el juego. Os referís a mi cámara con la voz. Nada, claro. Pero eso es problema del reproductor porque va sincronizado completamente, ¿eh? O sea, me refiero a que. Bueno, un abrazo por ahí para Win también. Me gusta hacer un equipo automático con Team USA y metes a Alex Morgan. Hombre, es que si algún día hacemos un Team USA y Alex Morgan va a ser la capitana. Un abrazo para Mazuelos. ¿Qué tal, Lolo? Vamos, vamos. Lolo Mazuelos, ¿eh? Un abrazo para Mazuelos, ¿eh? Vale, perfecto. Perfecto, Lolo. Luego le echo un vistazo luego, ¿vale? Luego le echo un vistazo.
Un abrazo por ahí para anécdotas de Tristán. ¿Quién más tenemos? Alex Ortiz, David Esteras, Vizconde. Ya digo, o sea, echarle un vistazo a esto que os digo. Si podéis utilizar desde Google Chrome, si podéis revisar desde Google Chrome, es mucho mejor, ¿vale? Suele ir mejor porque creo que además Google Chrome es el navegador oficial de, como YouTube es de Google, ¿no? ¿Te diste a Julie? No, no me lo llegué a hacer. Subió más uno solo, ¿no, Julie? Creo que subió solamente más uno Ludovic Julie, si no me equivoco. Bueno, teníamos el base, que es una carta bastante peor, pero bueno, no me lo llegué a hacer, no me lo llegué a hacer. Había bastantes SBCs que estuvimos haciendo poco a poco y... En fin. Un abrazo por ahí para José Luis Solano también. ¿Qué más tenemos? Un abrazo para Julio Carrizo, José Luis Solano, Pablo Heller. ¿Qué más? Icono de promo que te gustaría en SBC. Icono de promo que me gustaría en SBC. Pues hombre, no sé. Hombre, un icono de promo. Mira, aunque no fuera de promo, pero molaría mucho un Ronaldinho, ¿no? Molaría mucho Ronaldinho, creo yo. Por ejemplo, está algo así, o sea, algo que fuera top. Opinión de Mbappé que sale. Pero hoy sale otro Mbappé, ¿eh? A ver, lo digo porque ahora mismo hay un Mbappé en sobres, ¿no? O sea, ahora mismo hay un Mbappé de 93. Pero bueno, es verdad que este es del Best Of. Este es del Best Of. Sale Foot Verde y de Mbappé. Cuidado, ¿eh? Me ha dicho alguien por ahí antes que... Me ha dicho alguien antes por ahí por el chat que ya se conoce el equipo de no iconos, que ya es oficial. ¿Mbappé de oro sigue rindiendo? Sí, claro. ¿Crees que este año llegarán a 100 de media? Es una pregunta que siempre ha estado ahí. Si en algún año van a salir cartas de más de 100 de media. Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, en FIFA Mobile hay más de 100 de media, ¿no? Creo que en FIFA Mobile hay más de 100 de media. Creo que llegan hasta 110 o por ahí, ¿no? Un abrazo por ahí para Jan Herrera, Joma Bautista. ¿Qué más? Un saludo por ahí para KTA. FIFA Mobile es chusta. No, no, claro, pero me refiero que ahí, que eso es de Electronic Arts también, y que ahí sí que creo que hay cartas de más de 100, ¿no? Hasta de 120, dice Denis. Pensaba que era hasta 110, es hasta 120. Qué locura, ¿eh? No, pero yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que este año la curva del juego luego como aumentará dentro de un mes o por ahí será con triple Playstyle Plus. De hecho, en las notas a pie de campo a principio de año de Electronic Arts ya dijeron que el tema de los Playstyle Plus que habría jugadores que llegarían a tener hasta 3. Entonces yo creo que lo que será el final de juego con TOTS, FUTIs y todo este tipo de promos de verano, yo creo que serán... Yo creo que serán cartas con triple Playstyle Plus. O sea, creo que de ahí es de donde estará la diferencia. No tanto por la media, ¿no? ¿A qué hora es lo ideal para abrir sobres? ¿Ahora o más tarde? A ver, yo siempre he dicho. Mucha gente dice, es que a la hora. Justo a la hora de. Justo a la hora del contenido. Como que no es buen momento, ¿no? Pero yo qué sé, tío. También tocan cosas. También me acuerdo hace muchos años que se decía que en la primera hora, cuando salían las cartas en sobres, había más ratios. Yo qué sé, es complicado. Yo creo que hay que ir abriendo lo que se pueda durante la semana y ya está. Hasta cuatro playstyles. Ahí llevo con cuatro playstyles. Pero eso es porque hay truco, chito. Pero Electronic Arts, de manera oficial, lo que dijo en las notas a pie de campo hace ya tiempo es que las cartas llegarían a tener las cartas de promo 3 Playstyle Plus. Que luego se arrepientan y cambien, eso ya se verá. Pero de manera oficial, 3 Playstyle Plus es lo que se dijo.
Ah, con delay el audio. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacer como la semana pasada, aunque sea... Mira, vamos a hacer algo. Así lo voy a dejar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver las cartas. Miraos primero desafío, vamos allá. Pero que tiene la solución es cambiar de navegador o bajar la calidad del directo, ¿vale? Bueno, a ver, futbolistas. Tchouaméni. Tchouaméni de 91. 4-5. Puede jugar como central esta... Cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor no es ninguna tontería que esta carta juegue como central. Tiene leñero plus, además. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado que no me disgusta esto como central, ¿eh? No me disgusta porque tiene muy buenos movimientos para ser central. Y si lo tienes que utilizar centro del campo, también te va a cumplir muy bien. Tiene incluso buena potencia de tiro, por si hay que soltar un latigazo y tal. Físico fuerte, que además tiene leñero plus, con lo cual la fuerza es máxima. Intercepciones... Menuda cartita, ¿eh? Es carísimo, vamos a mirar ahora el precio. Son 10 plantillas, que me parece una barbaridad, pero... 8-5, 8-6, 8-7, 8-7... Es increíble, tío. Dos plantillas de 90. Pero vale más esto que un icono, tío. Si los iconos que han salido últimamente, creo que ninguno pide dos plantillas de 90, ¿no? Roberto Carlos no pide dos plantillas de 90. Y este y Sócrates tampoco, ¿no? No, tremendo jamaicano, ¿eh? Tremendo jamaicano. Madre mía, es carísimo, es carísimo, es carísimo. Es carísimo. Este es bastante mejor. No, no, claro, claro, pero joder, pero dos plantillas de 90 y dos de 89, ojo, ¿eh? Ojo que esto es palabras mayores, ¿eh? Esto es palabras mayores. Bueno, vamos a seguir mirando, ahora comentamos más, pero... ¿Qué es esto? Ah, esto es lo mismo de la semana pasada. No me acuerdo a quién elegí. Lo hice, pero no me acuerdo a quién elegí. Sí, esto lo hice la semana... Esto era una vez por semana, ¿no? De los equipos que han subido a la Premier un jugador. Bueno. Vale, perfecto. Mejoras. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a hacer el inicio diario. Hoy habrá sobre, ¿no? Hoy creo que habrá sobre. Vamos a mirar. Vamos a ir ahora a las evoluciones también. Espérate. Hacemos esto, que ahora hay que reclamar el sobre. Creo que hoy eran 10, si no me fallan las cuentas. ¿Qué más tenemos? 20-82... Mejora 82 plus. ¿Qué pedirán aquí? Estas mejoras nunca me gustan, tío. Nunca me gustan estas mejoras, ¿eh? Esto salió ayer, por cierto, hace un par de días. El sobre 100 futbolistas, estafa mortal. Vamos a mirar un momentito esto del 82 plus. 7 cartas con 4 únicos. No me convence nada, ¿eh? Bueno, en mejoras tenemos algo, aparte de eso. Yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que esto ya está todo. ¿Vale? Desafíos, relámpago, vuelven a meterlos como la semana pasada, son los mismos requisitos, supongo, ¿no? Icono en SBC, vamos para allá. 77, lo mismo que la semana pasada. Vale. Y... Frank Ribery Totti. Esto sí es interesante, ¿eh? Esto ya es otro tema, tío. Son 15 plantillas que en realidad son 12. No son 15, son 12. Porque estas tres primeras no cuentan. Joder, aquí también ha metido sus dos plantillitas de 90. ¿Cuánto valía Ribery Totti? ¿Qué valía? Como 2 millones, 2 y medio, algo así valdría todavía, ¿no? ¿Cuánto valía más o menos Ribery?
2, 2 y medio, ¿no? A ver, el SBC es caro, pero este es el tipo de SBC que yo veo perfecto. O sea, por ejemplo, yo me haría muchísimo antes a esto que esté a Ginola. Me haría mucho antes a Ribery que a Ginola. Personalmente. Dinámica de Rolf, ahora la miramos también. Y sobre 15 monedas. ¿Verdad que sí? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que haríamos mucho antes a quien tuviera la duda, a Ribery que a Ginola, ¿no? Uf, pues no, no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal, no lo veo mal. No lo veo mal. No lo veo mal. Ya está, ¿no? Aquí intercambios nuevos no han metido, ¿no? Digo yo que en algún momento, a lo mejor más adelante, para Tots meterán intercambios de más media. Vamos a mirar rápidamente también evoluciones. Dame un momentito, hay que mirar evoluciones. Decís que hay una que se puede hacer dos veces. Es este, ¿no? Ataque con ambas piernas. Dos veces. No tiene restricción de posición. Aquí nos ponen algunos ejemplos de cartitas que entran. ¿Subirán las medias con Ribery? ¡Uy! Aquí ya he visto a uno, ¿eh? Que sería Álvaro Negredo, el tiburón de Vallecas. Yo creo que Negredo no está mal, ¿eh? No estaría mal. Con 5 en pierna mala. 4-5, ¿eh? 4-5. 4-5. Sí, no está mal. Entra Cristiano. Lo que pasa es que yo ahora mismo a Cristiano no lo tengo. Pero ese Cristiano se quedará regulero, ¿no? Bueno, se queda Cristiano. ¿Cómo se queda Cristiano? Es que creo que Cristiano ya tiene zapatazo plus, ¿no? O sea, me refiero, entra, pero le estás desaprovechando el playstyle plus. Creo que ya tiene, ¿eh? Creo que ya tiene zapatazo plus Cristiano. El tiburón, claro, para el equipo de animales, exacto. Y aquí así interesante, bueno. El que nos ponen de ejemplo que es ese, lo tenemos. Raúl García, de lo que tenemos nosotros podría interesarnos. Bueno, ya lo miraremos, ¿vale? Lo que mola es que son dos cartas que puedes hacer, así que hay doble opción. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, la dinámica de Rolfo me habéis dicho, ¿no? La miramos en un momentito. La dinámica de Rolfo. Pero a mí aquí no me sale dinámica de Rolfo, ¿eh? Hay otras dos Evo de pago. Las que había encima eran nuevas también, las de pago. ¿Vale? Las que están justo encima también son de pago. Estas de aquí, las de defensa. Sí, estas también son nuevas, ¿verdad? Estas dos son nuevas. Cierto, 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 cierto. Defensa hábil por la banda. Estas valen 100k. Una para lateral zurdo y una para lateral diestro. No puede ser central, con lo cual no entra ni Om. Buah, bueno, puede haber cartillas interesantes aquí también, ¿eh? Puede haber cartillas bastante decentes aquí, ¿no? A ver, en la de lateral diestro. De los nuestros, quizá de Silvestri, ¿no? Nah, está bien, está bien. A ver, lo malo que ya cuando es de pago 100k, pues la pregunta es la de siempre. ¿Merece la pena pagar 100.000 monedas por tal y cual? ¿Sabéis lo que os digo? Estamos en la dinámica, Rolf. Igual tengo que salir. Voy a salir y entrar. Voy a salir y entrar. Yo solo me hago las Evos gratis. Bueno, yo si es alguna cosa que merece la pena y que es así más o menos única, pues. Si vale, por ejemplo, 100k, pues las pagamos y ya está. Ahora vemos el equipo, que ahí he visto ya bastantes cartitas. Vamos a. Esto es por la imagen dinámica de Rolfo. Ahora sí está ahí. Ahora sí está ahí la imagen dinámica, ¿eh? Cara de felicidad, la felicidad de todo el que hizo el SBC, ¿no? Todo el que hizo el SBC. Todo el que hizo el SBC ahora mismo se siente con felicidad. Aquí tenemos algo nuevo, por cierto, esto lo voy a reclamar. Doble 84. ¿Qué cosa de Rolfo? Sí, la imagen dinámica, que la foto era distinta. O sea, la foto que tenía puesta hasta ahora era la foto base del juego. Vale, aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay absolutamente nada, aquí supongo que tampoco. Nada, vale. En directo no han metido copa ni nada. Sabanier. Este tío todos los años tiene un par de cartas especiales. Todos los años, tío, tiene un par de cartas especiales.
o no. ¿Es verdad o no es verdad que Sabanier todos los años tiene sus cartitas especiales? No han metido copa, ¿eh? Me parece un acierto total lo de las Evos de este año. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Muy bien, miramos alguna cartita si queréis, aunque no nos detengamos mucho, pero vamos a echar un vistazo. Aquí también es en transferible, suele salir la plantilla, ¿no? Aquí está. Lo que pasa es que esto se ve un poquito pequeño. Pero veo a Pelé, efectivamente. Pelé, Pirlo, ojo, Avili. Luego que Avili tiene dos versiones, Risto Stoichkov. Tenemos en doble versión a Salah. Esto si queréis lo vamos a mirar aquí en conceptuales, así rápido, rápido. Pack de 15 monedas, sí, ahora vamos. No os preocupéis que ahora vamos. Nah, vamos a ver primero estas, así por encima, ¿vale? Para saber al menos las cartas que hay. Salah, como digo, en dos versiones, que será una de 5-4 y otra de 4-5. Ahí está, perfecto. Tendríamos a Sadio Mané, lo mismo, versión doble, 5-4-4-5. Tendríamos a Frenkie de Jong con 4. Buah, esta carta va. Buf, este como box to box. Este como box to box. Nada mal, Hombre, basándonos en lo bueno que era el SBC Thunderstruck cuando salió. Hace ya 3 meses. Supone que esta carta va a estar adaptada al momento del juego, ¿no? Sí. Bueno, aquí de todo, aquí está, por ejemplo, Goretzka, doble versión también. Tenemos a Mudrik. 4-5. Marco Reus. ¿Y esto qué te parece? Marco Reus. Este sí, ¿eh? Este sí. Este sí que nos interesa, Marco Reus como MCO. Guilloro estaba. Ya subieron todos los veces de jugar esta semana. Guilloro estaba. No sé si estaba. Bueno, Militao por aquí también. Carta que puede ser interesante. Tiene doble versión. No tiene doble versión, ¿no? Pues, hombre, con 5-3. No sé, tío, esto es un poquillo pastel, ¿no? 5-3, a ver, los numerazos están ahí. Pero bueno, o sea, habría sido mejor para un central 3-5, me refiero. Bueno, ¿qué más aquí? Rapidito, Mapi León, carta nueva. Este es de objetivos de temporada, Lorenzo Insigne. Meat es carta nueva también. Jonathan David, otro que todos los años tiene sus dos o tres buenas cartas de promoción. Varela, Swanson, hay un montón de cartas, tío. Varela, Swanson, Jordi Alba por aquí también, cuidado. Danjuma. Estas cartas van a ser ya todas, estas precio media, Estas ya van a ser todas precio media. Estas ya van a ser todas, sí, precio media. Tenemos alguno más por aquí. Este, ¿no? Maitland Niles, también carta nueva. Buchanan, otro que también tiene carta de promo casi todos los años. Rangers, bueno, esto aquí ya hay muchas más cartitas. Relevantes creo que son las de arriba. Todas estas cartas además van a valer nada, van a valer precio media, no van a valer más que eso. Así que, Alba con el link de Messi, sí, eso es verdad. Lo que pasa que es una carta que al final, aunque a lo mejor ahora al principio tenga un poquillo más de demanda, pero a estas alturas del juego todo el mundo tiene iconos lateral zurdo. A lo mejor mucha gente tiene a Roberto Carlos o tiene laterales de un perfil muy superior. Entonces la gente intenta dar químicas de otra parte. Es que esto de los links de una carta con otra, eso ya forma parte casi te diría del pasado. Porque ya no es tan relevante, tíos. Ya no es tan relevante. Ya todo el mundo busca las químicas de otra forma, pues a través de iconos, como te digo, y tal, porque la gente prefiere tener una carta mejor antes que hacerlo por links, ¿sabes? Yo creo que ya. Pero bueno, así de entrada, por lo menos ahora, justo ahora al principio, el primer día o segundo día, sí que los links se utilizarán un poquito más, ¿no? ¿Cómo es que Tchouaméni tenga mayor valor de mercado que Jairzinho? Siempre la carta es que hemos visto los números y me parece una auténtica barbaridad. ¿Cuánto vale? 1.7. 1.7.
1,7 millones Tchouaméni, pero ya digo, carta muy, muy bestia. Además, la utilidad de que se puede utilizar tanto central como pivote defensivo. ¿Dónde está esto? Me habíais dicho que había sobre de 15 monedas, ¿no? ¿No tendría que estar por aquí? Ah, que lo han metido aquí en medio. Lo abrimos, ¿no? Feliz 15 aniversario. Lo mismo que la semana pasada. 15 oro únicos con un garantizado 85 plus. Vale. Pues abrimos, ¿eh? El grindeo, ¿cómo viene? Bueno, a ver, el grindeo siempre está bien, ¿no? Habrá que estudiar esto. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Claro que hay best of también! ¡Hay best of! ¿Este quién es? Este es Kostic, ¿no? Es que también hay best of. Kostic Winter Wildcards. Esto, que el best of hay que mirarlo, que es diferente, ¿eh? Claro, hay que mirar el best of, que es diferente. Hay que mirar también los iconos, por cierto, claro. Hay que mirar también los iconos. Vale, ¿qué es lo que yo quería echar un vistazo también? Iconos y sobre el best of. El best of le quiero echar un vistazo. Desde aquí no lo podemos ver. Espérate, lo miramos desde aquí. Echamos un vistazo rapidito al best of. Este es el best of. Tendríamos Garrincha. Ah, por eso alguien ha dicho que le ha tocado Drogba Winter Wildcards. Ahí está. Entonces, Garrincha y Drogba Winter Wildcards. Neymar de hielo. Cristiano Winter Wildcards también. Tenemos ahí a Palmer. Zaïre-Emery. Riquelme doble 5 Winter Wildcards. Doku. Martita de Viña. João Félix. Kunandanji. Kostic y Spinazzola. Bueno, es un best of pequeñito. Es un best of pequeñito. Pero bueno, está bien, o sea, está bien. Yo ya lo dije el otro día. Si meten un grupillo de cartas así, pues bienvenido sea, ¿no? Tampoco nos vamos a quejar. Vamos allá. Vamos a ir abriendo, va. Y ya por lo que te pueda tocar, ¿no? ¿Cuántas evoluciones se pueden hacer al tiempo? Al tiempo se pueden hacer, si no me equivoco, una. Bueno, una, sigue siendo una, ¿no? Ya no sirve más el BPM. El BPM sirve siempre. Lo que pasa es que hay momentos en los que es más efectivo que en otros. Pero servir sirve siempre. Lo que pasa es que hay veces en los que puedes ir más a cañón simplemente de no pensarlo tanto. Y hay momentos en los que el BPM tienes que ser mucho más riguroso, de intentar vender todo lo que tenga un valor y no guardarte nada. O sea, pero el BPM siempre funciona. A ver, y no es que no funcione el BPM. Es que me parece una tontería, por ejemplo, ahora no sé cómo va a ser esta semana, pero por ejemplo, de aquí para atrás no ha tenido ningún sentido hacer BPM para hacer BPM, mejoras de bronce premium, para sacar cartas de plata, para hacer SBC de ligas y tal. No tiene ningún sentido porque eso ha sido mucho más lento que hacer mejora de oro diaria, player picks e intercambios. Es que eso es mucho más rápido. Eso es muchísimo más rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, aquí tenemos varias cosillas transferir. Ah, por cierto, tenemos las recompensas de Rivals. ¿Queréis que abramos ya la... ¿Queréis que abramos ya las recompensas de Rivals? ¿Cuál sería? Este es uno, ¿verdad? Doble 85. Y el otro era triple 83, ¿no? Vamos a abrir ya... Vamos a abrir ya las recompensas de Rivals. Por lo menos estos dos sobres que son transferibles y tal, a ver si nos dan algo. ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esto, nada, esto no es nada. ¿Esto qué es? 84 como máximo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡3 de 83! ¡3 de 83! Dice por ahí Hugo que en élite le dieron 4,87 y 5,85. Pero te refieres a que te han tocado literalmente... No, pero te habrá tocado alguna media más. Me ha tocado Danjuma, se considera. Hombre, Danjuma no creo que valga más que precio media, ¿eh? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Venga, 2,85, abrimos, ¿eh? A ver esto, suerte. ¡Uy, verde! ¡Vamos a ver quién es! ¡Transferible, transferible! ¿Quién es este? ¿Esto qué es? ¿Pero qué son dos en to... ¿Son dos verde?
Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Es que como ha salido en portada y era doble. No está mal, no está mal, ¿eh? ¿Cuánto valdrá este? Igual este de Anjuma le podemos dar puerta ahora rapidito. Yo creo que este de Anjuma, como podamos, le damos puerta. ¿Cuánto se venderá más o menos de Anjuma? Déjame comprobarlo. Porque este luego va a caer a precio media seguro. Y ahora le pudiéramos sacar 40, 50k, ¿no? Danjuma, déjame que lo busco. 33,5. Ya no vale. Ya está en precio media realmente. ¿Cuánto valen las medias 89? Dicen por ahí que venda en 27. Sí, pero claro, es que una media 89, ¿cuánto vale? 23. Nada, por ese precio, entonces, por esa diferencia de precio me lo quedo. Por esa diferencia. Por 4.000 monedas de diferencia de precio me lo quedo. Nada, nada, nada. Ya está. Ya está, ya está. Me los quedo los dos. Por esa diferencia de precio. Me lo quedo, me lo quedo. Bueno, no está mal de todas maneras, oye. Lástima que no han sido cartas mejores, pero bueno, dos verde, ¿no? En el doble 85, bien. Vamos a abrir esto también. Todo primero transferible, ¿vale? Que no perdamos tiempo reciclando. Ese Kainz es el nuevo stack. Venga, vamos, vamos. No ha estado mal, no ha estado mal. ¿Quiénes habéis tenido esta semana recompensas de primera o de élite? Digo para saber exactamente lo que os ha tocado. O sea, me refiero que si le habéis sacado rendimiento los que hayáis pedido monedas y tal, me imagino que a nivel de medias también estará bien, porque se sacarán un montón de medias, ¿no? Llevo 2 semanas sin jugar online. Venga, vamos, vamos. De primera buenas medias. Yo élite y poca cosa. Pero ¿habéis pedido intrans o transferibles? Nah, es que fíjate, ahora mismo que ha salido, por ejemplo, el SBC de icono de Ribery, que pide una plantilla de bronce únicos. Ni siquiera los bronce únicos se venden. O sea, sí es verdad que si lo pones a 200 y le haces varios release, al final irías vendiendo algunos. Pero no es como cuando hace un mes se vendían todos a 300. Entonces ahí ya automáticamente era victoria. Porque entre los bronce únicos que se vendían todos a 250, 300 y los managers, ¿sabes? Es que ahora me imagino que también los managers habrán bajado bastante la mayoría. Entonces ahí ya. Ahora mismo vender jugadores es un problema. No, es que de bronce es que no se venderá. Lo único que se venderá es Eredivisie y Liga Francesa. Vamos a abrir este sobre que es de 50.000. Abrimos suerte. Inglés. MCD. Esto es 85, ¿no? Primera, intrans, medias a saco. Es que claro, yo digo lo de transferibles para sacar presupuestos, pero es que es verdad que pillando medias, o sea, pillando el doble de sobres. Es que es un disparate la cantidad de medias que sacas, ¿eh? No, no me estoy haciendo las mejoras de. Las de. Foot Verde y estas que son 150. No. No, yo creo que se sacan bastantes más medias en los picks. Que al final es lo que me interesa a mí, por lo menos. Es verdad que luego, de vez en cuando, te van dando sobres en las otras, pero no sé, tío. Yo no. O sea, no, no creo que ni siquiera con los sobres extra que te dan, no creo que saques las mismas medias que en Player Picks. Ahora miraremos los iconos, ¿vale? Ahora cuando, antes de abrir los sobres intransferibles, miraremos los iconos. A ver lo que hay. Igualmente, si lo que dice Win, podéis ir rotando. O sea, por ejemplo, cuando tengáis muchos, 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 muchos oro comunes, pues podéis estar durante un rato haciendo la mejora, o sea, es como que vas cambiando de una cosa a la otra, ¿no? Claro. Menos mal que le pusieron dinámica a Rolfo, sí. ¿Esto qué es? Uy, buena media. Pasa que ahora mismo las medias, tío, valen poquito, ¿eh? Yo prefiero quedármelas casi. Sinceramente, prefiero quedarme las medias. Ferdinand base o Lucio base. Uf, difícil pregunta. Difícil pregunta.
Yo creo que Ferdinand es más bicho. Pero a lo mejor Lucio tiene mejores animaciones. Ferdinand es un poco más bruto, más poderoso físicamente. Lo que pasa es que a lo mejor Lucio tiene mejores animaciones defensivas. No lo sé, no lo sé. Es una pregunta complicada. Bueno, vamos aquí. Dos mega sobres, suerte. Alemán, defensa. Esto es 84. Sí, Lucio tiene que ser muy bueno, pero por lo que digo, por animaciones más que otra cosa, ¿eh? Esta mañana Vini mención honorífica. Claro, es lo bueno. Por eso digo que es bueno que haya cartas del best of, aunque sea pequeñito y tal, porque siempre son cartas que también te pueden tocar. Es que cuantas más cartas haya, mejor. ¿Esto qué es? Team of the Week. Ahora han vuelto a subir un poquito, ¿no? Este es Sugawara, ¿verdad? El japonés. Sí, Sugawara. Ahora están por 27, creo. Bueno, me lo voy a quedar de momento, pero posiblemente lo terminemos vendiendo, ¿eh? Porque If tenemos un montón. Habían bajado a 22, 23, ¿no? Y ahora han vuelto a subir un poquito. ¿Nos queda algún sobre transferible? Creo que nos quedaba uno. Sí, venga, abrimos este, que esto es un sobre de 24 jugadores. Y ya miramos los iconos, abrimos el resto. Vamos allá, suerte. Chomini bestia parda, cara, que por algo el SBC vale lo que vale. Sí, sí. ¡Uy! Buena media, ¿no? Buena media. ¡Qué buen intercambio! ¡Qué buen intercambio, ¡Qué buen intercambio! Me gusta. Buen intercambio, Casemiro. Sí, porque falta todo este tipo de para el pick de icono, ¿sí? O sea, que a lo mejor ahora valen un poquito más y luego bajarán otra vez un poquitín, ¿no? Yo creo igualmente, el 2082, cuando vamos a mirar las cartas de los iconos, el 2082 caduca mañana, ¿puede ser? Déjame que lo miro, esto es importante. A ver, 2082 caduca mañana. Sí, el 2082 caduca mañana. Yo creo que esta semana la mejora, porque esta es como la mejora gorda diaria, que son sobres de medias que hemos tenido este año. Este, el 1083 y el 584. Electronic Arts nunca repite. Lo mismo que pasa con los picks, que una semana es 80, otro 81, 80, 81. Electronic Arts nunca repite. Entonces yo creo que mañana van a meter o el 1083 o mi apuesta personal es que mañana van a meter el 584. Seguramente en el 584 pidan IF. O sea, la mejora que van a meter mañana tres veces diarias creo que va a pedir 99% seguro IF. Entonces yo quizá me lo guardaría de momento, ¿no? ¿Creéis que se viene el 1083? Pero yo creo que le toca al 584, ¿eh? Bueno, vamos a ver los iconos. Yo creo que me... Pero bueno, da igual. Sea el que sea, tanto si es el 584 como el 1083, siempre piden IF. Bueno, esta carta la tenemos que abrir siquiera esta carta. Es que esto, tío, esto cómo te lo comes, colega. Esto cómo te lo comes, tío. ¿Cómo te comes esto? Es que es increíble, es que es... Decidme un problema que tenga esta carta. Decidme un solo problema que tenga esta carta. Porque lo poquito que pueda tener como problema se corrige con estilo química. Bueno, el precio ya. Te digo a nivel de stats. Y playstyles que tiene, tiro de calidad, zapatazo, pasa hueco, pasa MP. Joder, es que encima los playstyles que tiene son relevantes, tío. Es que... Vaya locura, tío. Vaya locura de carta. Sí, probablemente motor. Más que nada por un poquito de pase largo. Es que ya depende de la posición en la que lo utilices. Pero, por ejemplo, quizá para delantero puro, yo te diría que incluso hasta halcón. Fíjate lo que te digo. A nivel de stats máxima, seguramente arquitecto, ¿no? Que arquitecto le da bastante fuerza, ¿no? Arquitecto le da como más 12 de fuerza o algo así. Y el pase también lo pondré arriba del todo. Pero yo qué sé, tío. Es, en fin, es un disparate.
Le falta un poquito de la compostura, sí. Le falta un puntito ahí de compostura. Y además esta carta no evoluciona. Con lo cual se queda solo con 98 compostura. Hábil y 4-5, alto, alto. Bueno, carta completa, ¿no? Anticipación plus y técnico plus. Pase tiquitaca, balón parado. Calidad, acrobática. Buena carta, buena carta, buena carta. Risto Stoichkov, doble 5. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Con todas las posiciones en ataque, además, ¿eh? Este sí es motor, claramente. Por el equilibrio. Este sí es motor, claramente. Ah, bueno, estas cartitas, ¿eh? Estas cartitas, ¿eh? Con todos los playstyles de tiro, absolutamente todos. Primer toque plus. Increíbles cartas. De todas maneras, tíos, a ver, siempre decimos, va, pelea tal y cual, pero a ti te toca una carta como... Ah, bueno, que Abilly tiene dos versiones, perdón, vale, tiene también la versión 5-4, ¿vale? Que digo que hablamos de pelea, pero a ti te toca un Stoichkov, te toca un Pirlo, por ejemplo, también, o sea, nunca te vas a quejar de cartas así, ¿eh? Tiene alto, alto, ¿no? Alto, alto, todos los playstyles de pase. Qué locura, ¿eh? Con un tiro increíble. 99 de pase. Es increíble. 99 de resistencia, ¿eh? ¿Qué le pondríais a esto? ¿Sombra directamente para box to box le pondríais a Pirlo? ¿Sombra para box to box? ¿Para box to box quizá? La verdad es que hay que decir una cosa de todas maneras. Le hace justicia. Me mola ver estas cartas, tío, porque hacen justicia a este tipo de iconos que normalmente la carta Baby es mierda pura. Para lo que es el legado del jugador, ¿sabes lo que te digo? O sea, Pirlo es un futbolista importantísimo en la historia del fútbol italiano. Es verdad que a lo mejor no lo puedes poner en el nivel de los futbolistas top de la historia de Italia, pero es un muy buen futbolista y creo que la carta base de Pirlo todos los años no le hace ninguna justicia, ¿no? Esto sí le hace justicia a jugadores como Pirlo o como a Stoichkov, ¿eh? Cuidado, que Stoichkov, que este tío ganó un balón de oro, ¿eh? Y metió en una selección como Bulgaria, que no era nadie, top 4, metió en semifinales a Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos. Raúl, doble 5. Pero esto, tío. Otro caso como Stoichkov, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Cartas que hacen justicia a los jugadores, ¿no? Tiro de calidad plus y técnico plus. Por lo menos, tío, que sean cartas más relevantes en el juego, ¿no? Carlos Alberto. Berkan, Carlos Alberto, Nesta, con 5 en pierna mala, Ian Wright, ¿este lo habrán hecho aprovechable? Sí, sí es aprovechable. Zapatazo plus. Sí, Carlos Alberto es el team 1, por eso he pasado rápido, porque no era del team 2. Zanetti, este sí es del equipo 2, 4-5. No, muy grande el Pupi, ¿eh? Con centro, con rosca plus, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, Whip Pass Plus. Playstyles defensivos. ¿Tiene MC? Tiene MC. Igual que la carta Centurion. No sé si la carta base también lo tiene, pero el Centurion al menos sí. Las dos bandas y MC. Nada, qué cartitas, tío, qué cartitas. Qué cartitas. Qué cartitas. Vale, ¿qué más tenemos? Sócrates, Tanetti, Makelele, Patatas, Schweinsteiger, Klose. Todos estos ya estaban, ¿no? Pires estaba, Pires no estaba, ¿no? Nesta en el 2082. Pires no estaba, ¿no? Pires me suena, pero es porque se le podía hacer una evolución hace unos días. Este es nuevo, creo, ¿eh? Este es nuevo del equipo 2. Con tiro de calidad plus y trilero plus. Hombre, Pires muy trilero no es que fuera, ¿eh? No es que Pires fuese muy trilero, hay que decir, ¿eh? Y este es el otro, ¿no? Con... Mismos números, pero 5-4. Bueno, ya está. ¿Qué tal la voz Sambrotta de lateral? A ver, yo no la he hecho. Sambrotta es una carta que a poco que lo puedas mejorar un poquito, es una carta excelente. El que es una locura es el Sambrotta este que salió también, ¿no? El Sambrotta este de la semana pasada, el de Foot Verde.
Bueno, Jones, vamos a ir abriendo por aquí. Hay un poquito, a ver, vamos a abrir aquí sobres pequeñitos. Primero, doble 81. Aquí ahora vamos a ir recuperando medias. Ribery o Best, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? A ver, Best, después de Mbappé, Player of the Month, es la mejor carta en ataque que yo he utilizado este año. O sea, el Totti de Best, no sé la opinión del chat, pero el Totti de Best tiene, además de todas las virtudes de los mejores extremos del juego, tiene una capacidad goleadora, tío, que yo no he visto en ningún otro extremo del juego. O sea, la capacidad goleadora que tiene Georgie Best, el Totti estamos hablando, no el base, que a lo mejor también es muy bueno, pero el Totti, el SBC, yo no he visto ningún extremo en este juego con esa capacidad goleadora. Lo que pasa que Ribery con doble 5 o tal, pues tiene que ser muy, 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 muy bueno. Pero vamos. Vamos, es. Yo no he probado a Ribery Totti. Haremos el SBC en la medida que podamos, pero me extrañaría mucho que sea mejor carta en global que Georgie Best. Estará al mismo nivel. O sea, estará al nivel de los mejores extremos del juego. Pero yo decir por encima es que Georgie Best es muy, 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 muy bueno, ¿eh? Pero muy, 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 muy bueno. ¿Caminante? Sí, vamos, vamos. Pero por eso, doble caminante, ¿esto qué es? A ver, pero esto era un sobre de ligas, por cierto, ¿eh? Uy, no está mal, no está mal, ¿eh? No está mal. Ribery 88 siempre tiene doble 5, ¿no? Esto es un sobre de ligas, genial, me gusta. Entonces, bueno, si los pueden meter en el equipo a los dos, yo, por ejemplo, ahora mismo, hoy por hoy, si me hiciera Ribery, sí me entraría como titular. O sea, no tengo ningún extremo zurdo al nivel de lo que sería Ribery. O sea que yo, por mi parte, al menos utilizarlo. ¡Cristiano! ¡Ah! Digo, para ver la evolución. Los iconos salen ahora por delante. ¿Ahora ya sí están corregidos? Ahora ya sí salen por delante, ¿no? Ya era hora. Bueno, además es verdad, Cristiano está especial, cierto, cierto, está el Winter Wild Cards, mierda, 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 entonces Cristiano de oro valdrá unos dineritos, ¿no? ¿Dónde usas a Mbappé? Yo Mbappé lo utilizo como delantero centro o como extremo derecha, casi siempre más como delantero centro. Venga, 580, abrimos aquí a ver qué pasa. Francia, MCB... Me tendrían que dar el SBC. Me tendrían que dar el SBC de una. Compensación. ¿En cuál se mete el bicho? No, es broma, broma. Obviamente no se puede. La evolución es una que ha salido hoy gratis. Es una nueva de hoy. Un abrazo por hoy para Maestro Konobi. ¿Qué me dice Maestro Konobi? El mejor juego en ataque este año es el Dioni. Hombre, es que el Dioni... Es la evolución más original que tenemos, ¿eh? Venga, 580, seguimos. Brasil, MCB, Fabinho. Fabinho, Fabinho. Bueno, recuperamos que no tenemos paneles de ningún tipo ni nada. Estamos jodidos de medias. Por la risa manda reclamo, ya. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo aquí pequeñito y tal? No, aquí son todos sobres. Aquí, por ejemplo, hay cuatro sobres, 2082. Abriremos dos cada uno, ¿vale? Dos Draco y dos yo. Vamos entonces aquí al principio. Sí, 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 pues estamos bien. Tenemos buenos sobres de medias ahora, ¿eh? Vamos, vamos. Doble caminante en el sobre 15 monedas. Bueno, pero como es un sobre gratis, lo damos por bueno, ¿eh? Lo damos por bueno. Un arzo por ahí para Miller. ¿Qué tal, tío? Es en ambas uno y luego en ambas dos... Es, eliges la que tú quieras. Lo que pasa es que lo puedes hacer con dos cartas distintas. Por eso está dos veces. Da igual que lo metas en el 1 o en el 2. Lo puedes meter si quieres directamente en el 2. No pasa nada. Siempre lo hacen para distinguirlo dentro del menú. Pero que es lo mismo una que otra. Drago leyenda. Vamos, vamos. Croacia. Portero Livakovic, ¿no? Creo que no hay ninguno más de oro. Venga, restock, restock. A ver si en los 2082, hombre, son cuatro sobres. Espero que alguien saque algo, ¿no? Venga, ahora mini sobres de 50.000. ¿Esto qué es? ¿Esto es un icono? ¡No puede ser!
¿Cómo no? ¿Quién es? ¿Argentino delantero? ¿Quién es este? Ah, porque Juan Román es delantero centro. Pero esto es del mini release. Claro, pensaba que era MCO. Mira que lo tuvimos esta carta, ¿eh? Bueno, grande, grande. Doble 5, Riquelme, ¿eh? Lo utilicé, lo utilicé. Nada, no está mal, no está mal. Claro, digo, mini sobre 50.000 tiene que ser oro, seguro. Bueno, ya está. Lo daremos por bueno. Doble 5 para el trilero de Juan Román. Tiro de calidad plus, no está mal. Carta que vale precio media, gracias. Carta que vale precio media. Me ha pasado lo mismo, claro, claro. Hostia, pues cuidado porque te toca un icono y te emocionas un montón, pero es verdad que, por ejemplo, Riquelme siendo una media tan baja y que vale 30k, puede tocar bastante, ¿eh? Venga, vamos a por otro. Pero está bien, coño, tienes ahí el momento de emoción. Está bien, está bien. Este es Pedri. Pedri, caminante, perfecto. ¿Os acordáis del...? Fue Metamorfo, ¿no? ¿Os acordáis del shapeshifter? ¿Os acordáis del shapeshifter de este tío? Menuda carta era aquel Milinkovic, ¿eh? El año pasado, el año pasado. Doble 81, venga, vamos, vamos. Vamos, que vienen los sobres calentitos. Está calentando ya Draco en la banda. Me salió Swanson. Ah, bueno, que era Pop. Cuidado, ¿eh? Medio 88. Venga, vamos, vamos. Venga, otro doble 81. Todo 90 plus, ¿no? Es que no me acuerdo de las stats, pero vamos, era uno de los mejores centrocampistas que hubo en el juego, ¿eh? Ese Milinkovic. Lo que no me acuerdo muy bien, ¿esa carta qué fue? ¿SBC? Ese Milinkovic Savic, esa carta fue SBC, ¿verdad que sí? Yo creo que esa carta fue... Yo creo que esa carta fue SBC, si no me equivoco. Y no era muy caro, además, ¿eh? Croata, MCD, ¿este quién es? Brozovic. 6 millones vale Pirlo, no puede ser que valga tanto Pirlo. A ver, miramos aquí un momentín si queréis los precios de las cartas. Vamos a echar aquí un vistazo rápido. Vamos a ver aquí, sí. Bueno, esto sería lo que es el equipo de las cartas normales, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, veo que Salah, el de 5 de pierna mala, está extinto. El otro está por 7.6. Esto luego, estos precios se corrigen, ¿vale? Pero bueno, de momento, así a bote pronto. Sadio Mane 2 millones, Frenkie de Jong 3, Phil Foden 2, Goretzka 3.5, Mane 2, Mudrich 2, las dos versiones que tiene 2. ¿Qué más tenemos por aquí? Claro, aquí lo que yo estoy pensando, yo creo que en este equipo 2, no sé si lo apoyáis, yo creo que sí. Creo que hay bastantes más cartas gordas. O sea, ya sé que del equipo 1 había cartas como Messi, que a la gente le molaba mucho y tal, pero yo creo que lo que es el equipo al completo, aquí hay muchas más cartas gordas en este... O sea, más cartas que tienen valor, ¿de acuerdo? Y luego en iconos, vamos a mirar por aquí. Bueno, Stoichkov está por 15 palos, pero esto se corregirá con el tiempo. Pelé está extinto, por supuesto. Este Pelé va a estar extinto todo lo que queda de juego. Este Pelé va a valer 15 millones de aquí a final de juego, ¿vale? Gente aquí como Ian Wright, que veo que vale 1 millón, Raúl 3.5, 6 milloncitos por aquí para Pirlo, pero estas cartas ahora mismo por 6 millones no te las compra nadie. Si a alguien le toca Pirlo, pues yo qué sé, pues véndelo por 5, ¿sabes? O sea, bájale un poco ahí, te garantiza 5 millones de monedas, yo qué sé, tío. O te lo puedes quedar y venderlo más adelante después de haberte jugado unos partidos, yo qué sé. Nada, nada, la verdad que está tremendo, está tremendo. Está tremendo el equipo 2. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muy buen equipo 2, la verdad. Es verdad que el único tema que se podría un poco criticar, entre comillas, es que hay muchas cartas que siempre son las mismas, pero lo que son, ¿eh? Lo que son los jugadores, vamos, indiscutiblemente merecen la pena, tío. Yo creo que sí. Entrenadores de nacionalidades tendrán que subir tela, ¿no? Bueno, depende, depende. No, no tiene por qué, no tiene por qué.
No siempre, eso habría que comprobar los precios, ¿eh? Muy complicado saber el impacto, a no ser que sea una carta extremadamente gorda o relevante, tipo, yo qué sé, Rolfo. No sé cómo estarán los managers de Suecia, pero me imagino que tras la mejora, pues la gente la estará utilizando bastante, entonces puede que haya una demanda de managers de Suecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Stoichkov está extinto. No sé si, por ejemplo, managers de Bulgaria hay alguno. ¿Hay algún? ¿Hay algún manager búlgaro? Pregunto, pregunto. W83. Vale, aquí ya vamos a abrir medias de estas, ¿eh? Venga. Aparte que también cuando es icono, claro, cuando es icono tiene menos impacto, tiene que ser más bien carta de promo. Por eso he puesto el ejemplo de Rolfo. A ver, los ratios. No, los ratios van a ser malos, ¿eh? Los ratios van a ser malos porque ya no fueron tampoco muy buenos en el. ¿Para qué quieren manager búlgaro? Sí, bueno, pues por si a lo mejor hay alguna carta de Bulgaria, que es lo que estaba pensando, si hay alguna carta búlgara de promo que a lo mejor quieras meter y con un manager completan los dos diamantes de química. Serían los tres del icono, más el de la carta, más otro más. Pero carta búlgara no creo que haya ninguno. No sé si hay alguno. Pues estaba pensando Zinchenko, pero no, pero Zinchenko es de Ucrania. Zinchenko es de Ucrania. Así que, vale, doble 84, 11-81, venga, doble 84, suerte. Francia, defensa, Renard. No sé si la tengo, creo que la tengo, ¿eh? Szoboszlai es húngaro, es húngaro. Berbatov es el mismo caso, es también tiene química máxima, claro, Berbatov, pero por eso estaba pensando cartas búlgaras que puedan tener. Pero igual no hay ninguno, ¿eh? Esto aquí un intercambio, ¿vale? Esto aquí un intercambio. Vamos a meter el 88 plus aquí en el intercambio. Tarás Tchouaméni, uff, son muchos recursos, ¿eh? ¿Cuánto es Tchouaméni, por cierto? Orbán también es húngaro. ¿Cuántos días es Tchouaméni, por cierto? ¿Cuántos días dura Tchouaméni? Eso no lo hemos mirado. Hemos mirado que eran 2 meses Ribéry, pero Tchouaméni. A ver, lo miro ahora si no, si queréis vosotros, pero a mí me gusta, por cierto, más de central esa carta, bastante más. 11-81. Vamos a abrirlo. Es que son poquitos días, es que hacerte una de esa magnitud en esos días tienes que meterle mucha caña, ¿eh? If, vamos a ver quién es. ¿Este quién es? Raillo. Vale. Bueno, un if que siempre está bien. La verdad que el sobre ha sido bastante malo, hay que decir. El sobre es bastante, bastante malo. Así que fuera. Nada, no to bueno, tocarnos. Nos ha tocado Riquelme. Nos ha tocado Riquelme. Nos ha tocado. De promo en el doble 85. Nos ha tocado también. ¿Quién era? Kainz y el otro, ¿quién ha sido? Kainz y Danjuma, ¿no? Danjuma también nos ha tocado, ¿no? Y así de verde, creo que no se salió ninguno más. Yo creo que no se toca absolutamente ninguno más. Así que bueno, sí, no está mal, hombre. Son cartas que al final se pueden aprovechar, ¿sabes? Mejor que te toque eso que no te toque nada, pero tampoco tienen mucho impacto. O sea, son cartas que, bueno. 85 plus. Esta es la port, 85 literal, ¿eh? Se extinguió Zambrota base. Sí, porque aplican la Evo esta nueva que ha salido de. Lo que no hemos comprobado, bueno, eso se podría intentar mirar. Las stats con las que queda ese Zambrota base, ¿no? Una vez evolucionado, me refiero. 583, 584, 484.
Aquí ya podríamos ir abriendo, ¿eh? Aquí ya podríamos ir abriendo, creo yo, sobres con el muñeco, si os parece bien, ¿no? Igual al de la semana pasada, hombre, pero en Playstyles y todo también igual a ese Sambrota, no creo, ¿no? No creo que... Sí, la mejor 82 Plus me parece muy mala, por lo que piden, ¿eh? O sea, bastante peor que los picks. Yo metería todos los recursos en los picks, sinceramente. Yo metería absolutamente todos los recursos en los picks. ¿Sabes? Yo metería recursos en picks y te sacan muchas más medias, que al final es lo que quieres. Lo que quieres es sacar medias. Bueno, pues vamos a abrir estos aquí. Abrimos primero el intercambio de 27, suerte. A ver si nos toca al menos un 84 o así. Sí, es un 84, ¿no? ¿Has visto la evolución de Cristiano? La hemos visto. Este es 83, mierda. Sí, lo que pasa es que yo no tengo a Cristiano. Entonces no sé exactamente cómo queda, pero bueno, siendo una evolución gratis, doy por hecho que a mucha gente le va a interesar. Reinders, míralo. Pero es media 88 solo, ¿no? Bueno, genio, vamos allá. ¿Quién empieza? Empieza Draco, ¿no? Empieza Draco. Empieza Draco. Empieza Draco, ¿eh? Vamos allá, venga. 583 de Draco. ¡Suerte! ¡Uy! ¡Empieza fuerte Draco! ¡Empieza fuerte Draco! Italiano, segundo delantero, Raspadori, ¿no? Raspadori. Bueno, está bien, está bien, está bien. Utilizable, utilizable. Los picks nunca decepcionan. Sí, los 20-82 suelen ser bastante malos los ratios porque lo habitual es que más de la mitad del sobre sean cartas de 82-83. Claro. Bueno, no empieza mal Draco, ¿eh? No empieza mal Draco. Yo tengo a Cristiano Wildcard. ¿Será bueno para ponerlo en el equipo? No, hombre, claro, por supuesto que será bueno. Desde luego. Vale, aquí ahora hay dos sobres. Voy a abrir yo el 584 y Draco va a abrir el 484, ¿vale? Antes de pasar al duelo mortal. Vamos allá, 584. Este lo abro yo. Vamos, vamos. ¡Suerte! Portugal, MC. Buena media. A ver si fuera doble. No es doble. Hemos muerto. Un abrazo por ahí para David, Caca Corio, Albaladejo, que va, ¿qué tal? Un abrazo para Seba Pagua, Cristian Doerne. Me recomienda gastar 200k en media 89 para el intercambio. A ver, hombre, si te sobran las monedas, te vas a divertir un buen rato, ¿eh? Es un poco... A ver, es complicado recuperar, pero a lo mejor, aunque terminases perdiendo valor de club, pero podrías estar 5 horas sin parar abriendo material y te podría tocar algo en todo ese rato. No sé, no sé, no sé. Sí, de momento, victoria para el dragón. Va Draco de nuevo, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, Draco. 484. Ah. Extremo, este es Kvaratskhelia. Con Bernardo, intercambio. ¿Gundogan es bueno? Sí, yo creo que el, a ver, no lo probó el Fantasy, pero con la subida tiene que haberse quedado muy bien, ¿eh? Con la subida no, a 91 creo que ha sido, se tiene que haber quedado muy bien ese Gundogan, ¿eh? Yo creo que sí merece la pena. Por ahí para Raúl Arcos también, Gerardo Acosta. Bueno, pues nos quedan los 20-82. Vamos a abrir dos cada uno. Supongo que será para box to box de todas maneras, ¿no? Ese Gundogan. Yo creo que sí, yo creo que ese para box to box. Nada, lo de los intercambios me parece de lo mejor que ha ocurrido en los últimos años en este juego. Porque te permite. Fíjate aquí que, por ejemplo, recuperamos un 87. O sea, en un intercambio de 88 nos devuelven un 87, que está de puta madre. Está muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Xavi Toti o Tchouaméni? Son cartas muy, yo creo que son cartas muy, muy, muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes, muy diferentes. O sea, Xavi Toti es un jugador más con un enfoque claramente ofensivo y Tchouaméni, hasta estábamos comentando que quizá la mejor posición sea como central.
Que también, por supuesto, como MCD de contención tiene que ser un bicho gordo, pero es que incluso de central nos gustaba. Bueno, me toca a mí empezar, ¿no? Me toca a mí empezar. Vamos al tema. Collins extinto. Collins. No, Collins es carta objetivo, Ian. Collins es carta objetivo. Vamos allá, vamos allá. Empiezo yo. Suerte. Vamos a la tanda de penaltis. No, yo empiezo sin carta de promo. A ver las medias. Arnold. Uf, espero que haya alguna cosita más. Uf. No es demasiado top Cristiano con la Evo, ¿no? ¿Dónde se mete un IF de 85? Pues ahora mismo. Ah, doble 86. Derrota, derrota, derrota. Derrota de sobre, derrota de sobre. Como no sé que hay un IF detrás, que podría ser. Y salvemos los muebles. Mira, pues hemos salvado los muebles. Sí. Pero es verdad que son sobres flojillos, ¿eh? Fíjate aquí el montón de cartas 8-2, 8-3 que te dan, ¿vale? Claro, estos sobres son flojitos. Ardo para Eric Sánchez por ahí también. ¿Es posible craftearse ese Ribery? Sí, claro. Lo que pasa que, como son 2 meses, pues hay tiempo, ¿no? Porque tienen en cuenta que también Ribery se meterá en periodo touch, ¿vale? Otro tema más complicado es Tchouaméni, porque Tchouaméni son 2 semanas. Entonces Tchouaméni no lo veo tan claro, ¿eh? No lo veo tan claro. Hablamos siempre de no gastar ningún recurso. Le toca a Draco, ¿eh? Lo tiene fácil Draco para ganar aquí este primer duelo. ¡Maldito dragón! Bueno, pero esto no. ¿Esto qué es? ¿Mención honorífica es esto? ¿Qué es esto? Future Stars. Este es el panel de Future Star, tío. Este es el panel de Future Stars, ¿en serio? Bono Kundanangi. Madre mía. Oliver Kahn no está, no está. Bueno, es que el tema este. Hemos comentado muchas veces, ¿no? Los jugadores que podrían estar y. Bueno, en fin, es que hay. Hay una cantidad de jugadores históricos del fútbol que podrían estar en el juego, aunque fuera como héroes o algo así, ¿no? Que es muchísimo, es muchísimo. Varane para la Evo. Bueno, pero no tengo pensado hacerme la Evo de Varane, ¿eh? O sea, quiero decir, Varane Evo se quedará bien, pero hombre, comparado con este que salió la semana pasada, ¿no? Yo es que creo que cartas de estas como. Lo ha comentado alguien por ahí también hace un momento, que Cristiano se queda un poco corto. Yo creo que cartas de estas con Evos como Varane, Rashford también aplicaba, ¿no? Creo que Rashford también aplicaba. Pero claro, pero un Rashford de 85, aunque le hagas la evolución a estas alturas, yo qué sé, tío. Tampoco. O sea, no creo que sean cartas que a la mayoría de gente le entren en el equipo, ¿eh? Picks o mejoras de creación. Yo creo que para medias, creo que para medias es mejor los picks. Yo creo que para medias es mejor los picks. Es mi opinión, ¿eh? Sí, estás comentando lo de Zambrota, claro. Zambrota sí que se ve que queda digno, ¿no? Bastante digno. Esto por abajo. No voy a abrir los sobres estos ya de intercambio porque si no nos van a salir duplicados. Vamos a cerrar con los 2.20.82, ¿vale? Abro yo el segundo mío. ¿Salió con objetivos? Sí, ha salido Savanier. Un año más. Un año más, un año más. Un ardo para Dakiné, ¿qué tal, tío? Los picks yo los veo muy bien para. Me toca, me toca, me toca. ¡Uy, me toca! ¡Vamos! A ver la. Otra vez este tío. Pero entonces son dos, ¿no? No, porque es solo uno. Si hubiese salido la carta de golpe, sí que hubieran sido dos del aniversario, como ocurrió antes. Sea, que es el único caminante, entonces, ¿no? Madre mía. Dramático. Kainz. Ah, pero es transferible el mío, cierto. Cierto, cierto, cierto. Picks o mejoras de creación. Sí, picks, picks, picks. Pix, pix, pix. Vale, y le toca este sobre a Draco. Vamos, Draco, suerte. Vamos, vamos. Le da Draco. Uy. ¿Quién? ¿Manuel Neuer? Ter Stegen, ¿doble? No. A ver, es buena media. Está bien, o sea, es un 89, es una buena media, pero, buf, bueno, hay un IF también. Mendy de oro, que creo que es una de las cartas más raras del juego. Y este if que alguien me ha preguntado antes, ¿esto dónde lo reciclo? Pues vamos a ver si hay algún sitio en el que reciclar.
Uf, complicado, complicado, ¿eh? Los 20-82, uf. Complicado. ¿Aquí piden if? No, aquí no piden if. Está el pick de icono. Está Grimaldo, esta carta de Grimaldo, que pide un if aquí. Este Grimaldo está bien, ¿eh? Este salió ayer. Este no está nada mal, este Grimaldo. Grimaldo. En mejoras es que creo que no hay ninguna que pida. Bueno, más allá de estos dos picks, creo que no hay ninguna que pida. ¿Esta pedía pick? ¿Esta pedía if? Buah, ¿hacemos el sobre de 100 jugadores? Hacemos el sobre de 100 jugadores y que lo abra Draco. Que lo abra Draco, que lo abra Draco. Que lo abra Draco, que lo abra Draco. Que lo abra Draco. Esto que es plantilla de 84. Sí, que lo abra Draco, que lo abra Draco. Sobre de 100 jugadores. Bueno, está bien, hemos recuperado bastantes medias, ¿eh? Aquí con todos estos sobrecillos hemos recuperado un montón de medias. Estafa mortal, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Es porque lo abra Draco. Además, en el otro plantilla es de 84, creo, así que. No, no, se viene derrota mortal, lo sé, lo sé. Pero bueno, aquí un poquito por el espectáculo, ¿no? Vale, a ver si me quedo con algunos de los nombres. Jacob Busquets, Nájera, Vigors Dotirs, Borja Iglesias. Vale. Así puedo meter algunos de estos. En ese sobre le tocó a alguien Gullit. Ya, hombre, a ver, es un sobre de 40. Es que es 100 jugadores, pero es un poco engañoso porque no son 100 oros, ¿eh? Son. ¿Cuántos de oro son? 40, ¿no? Claro, 40 de oro. Pero a lo mejor te toca un if o algo así. Te puede tocar un if, una carta del best of. Yo qué sé, tío. Pero sí, es un. Estos sobres ya salieron también hace. Me parece que la primera vez que salió este año fue en Centurions. Y son sobres bastante malos, ¿eh? O sea, son sobres bastante, bastante malos, hay que decir. Bastante, bastante malos. Sí, hemos abierto las 15 monedas, sí. Vale, entonces aquí teníamos a Vigors Dotir, que era una de las que estaba. Teníamos a Zeko, teníamos a Borja Iglesias. Este estaba seguro. Algunos de los que me acuerdo sí que estaban. Busquets creo que también estaba. Voy a poner a Botman. Sí, que es el amigo de los niños. Sale siempre Botman. Y ya no sé qué más había. Bueno, da igual, metemos esto, ¿vale? Era por utilizar algunas de las cartas duplicadas. Pues nada, genio, vamos a cerrar con esto. Lo va a abrir Draco. A ver si hay suerte. ¿Zambrota Evo o Cafú Base? Uf, pregunta difícil. A lo mejor Zambrota Evo. Es que Cafú Base es muy bueno defensivamente. Zambrota Evo, lo bueno que tiene es la versatilidad de las dos bandas. Esa es la virtud que tiene, en mi opinión, Zambrota. Cualquier versión de Zambrota tiene la virtud de que son las dos bandas. Pero quizá en cuanto a lateral, de un perfil más defensivo, más físico, quizá esté un poquito por encima de Cafú. Creo yo. No lo sé, no lo sé. A lo mejor por la diferencia, o sea, prefiero por cambiar un poco, pues habrá gente que se va a hacer a Zambrote y me parece guay, me parece guay. Bueno, genio, vamos allá, ¿eh? Vamos a por el sobre de 100. Le va a dar Draco con la nariz. A ver si Draco está fino en este sobre. ¡Suerte! ¡Vamos! Bueno, es verde y vamos a ver quién es. Estados Unidos, delantero. ¿Quién es? Ah, claro. Es buena media por eso, ¿eh? Y Raspadori. Claro, rápidamente pensaba y digo, no, no. Morgan era en el equipo de la semana pasada. Bueno, me decís que los iconos ya no salen por detrás, ¿no? Con lo cual aquí, ¿qué? Cuatro caminantes por ahí. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada de nada. Doble 5 raspador y ya lo teníamos, bueno. No está mal, pero. En fin. ¿Cuánto vale Raspadori? Lo que pasa es que esa carta caerá de precio, creo yo, ¿eh? A ver, Raspadori a cuánto está ahora mismo, que ya ha pasado un ratito. Raspadori está por.
100K, ¿no? 100.000 monedillas, vale, Raspadori. Ya, bueno, ya está, en fin. Doy casi por buena la media 89 de Morgan, ¿eh? Porque ese sobre tiene mala pinta, la verdad. Teniendo en cuenta que soy una reciclada con el IF y que eran dos plantillas de 84, tampoco hay mucho problema. Así que bueno, genios, pues nada, oye, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el directo. El equipo es muy gordo, o sea, el equipo es tochísimo. Luego aquí tenemos también un mini release que, por ejemplo, las cartas de arriba están bien. O sea, los Winter Wild Cards de Garrincha y de Drogba creo que están muy bien. Luego tienes Cristiano, Neymar, o sea, no está nada mal. Pero sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que el equipo es muy gordo. El equipo es muy, muy gordo. Muy gordo realmente. Así que aquí casi que, salvo las cartitas que son precio media, que por otra parte son las que le van a tocar a todo el mundo, yo creo que el equipo es muy, muy bueno. Y sobre todo los iconos, ¿eh? Los iconos más allá de Pires, que Pires quizás es más flojillo, pero no sé, el resto de iconos los veo muy, pero que muy bien. ¿Cómo ves a España contra Colombia? A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver si hay un buen partido, ¿no? Acabo de empezar y todo lo que tengo es bronces. Pero mira, jugándote ahora con las nuevas recompensas de Rivals, tío. Jugándote y pidiendo recompensas transferibles, te pillas monedas muy rápido, ¿eh? Ahora con las nuevas recompensas de Rivals es muy fácil pillar monedas, ¿eh? Casi, casi que estés en la división que estés. Tenlo en cuenta, ¿eh? Así que, bueno, genios, pues nada, a pasarlo bien. Buen fin de semana. Nos veremos aquí mañana con más FC24. Y, bueno, y Squad Battles, claro, Squad Battles. Sí. No, no, pues Squad Battles, lo que te han dicho por ahí también. Sí. Squad Battles, que no juega prácticamente nadie y con unos partidillos te sacas unas buenas monedas también, que los sobres son transferibles, ¿sí? Poco a poco le vas pillando el punto hasta que te veas con ganas de Rivals. ¿Vale? Así que bueno, familia, cuidaos mucho, un abrazo y mañana nos vemos aquí con mucho más, ¿vale? Buen fin de semana. Hasta luego.